¿Qué tal las impactantes imágenes de este mercado donde se cree que se originó el coronavirus? Yo soy Payo y estas son las cuatro noticias de la semana. El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos suele advertir cuando van a caer lluvias y nevadas. Pero esta vez, las temperaturas bajaron tanto que los meteorólogos advirtieron que podrían llover iguanas. La primera ola de frío del año ha registrado mínimas de hasta 0 grados centígrados, obligando a suspender actividades en alguno de los famosos parques temáticos como Volcano Bay y Blizzard Beach de Disney. Pero eso no es todo, sino que también ha causado que un gran número de iguanas comenzaran a caer de los árboles. Si bien las iguanas son animales de sangre fría, pueden quedarse inmóviles por extendidos periodos de tiempo cuando las temperaturas bajan de los 4 grados centígrados entrando en estado letárgico. Pero esto no significa que las iguanas estén muertas, sino que recobran su movilidad al subir las temperaturas. Esto es algo que normalmente no predecimos, pero no se sorprendan si ven iguanas cayendo de los árboles esta noche, indicó el Servicio Nacional de Meteorología en Twitter. A pesar de esto, la población publicó cientos de fotos y videos de reptiles que parecían haber muerto de golpe, e incluso algunos intentaron calentarlos. Un nuevo virus de China está dando la vuelta al mundo, y es que se teme que sean muchos más los infectados de lo que dicen las cifras oficiales. El denominado coronavirus es una extensa familia de virus que se desarrolla en un resfriado común. Pero tiene variantes que van desde neumonía hasta el síndrome agudo de respiración severa, que cobró la vida de 774 personas en China en el 2002. La Dirección General de Epidemiología informó que en México hay 3 posibles casos de coronavirus, pero ahora en Jalisco. La dependencia detalló que uno de los pacientes es un hombre de 42 años quien viajó a Wuhan, China, ciudad donde se originó el brote, y este presentó manifestaciones desde el 13 de enero. Mientras que las otras 2 posibles portadoras son una niña de 2 años y una mujer de 37 años, de quienes se catalogó que su contagio se dio mediante contacto sintomático. Es decir, que tuvieron contacto con el primer infectado. Un fenómeno natural, visualmente asombroso, pero de poca frecuencia, se vivió en estos días en la localidad catalana Tossa del Mar. Las calles de este pueblo se llenaron de espuma marina a causa del temporal Gloria que ha afectado a la región con lluvias, viento y nieve. El oleaje y fuertes vientos provocaron que el agua de mar entrara en el centro de la ciudad, inundando el paseo marítimo durante la noche. Esto se trata de un fenómeno natural muy aparatoso y, según aseguran los residentes del lugar, nunca habían visto algo similar. El fenómeno ha llamado la atención entre los vecinos de la zona, que se han acercado para observarlo, capturarlo y viralizarlo en las redes sociales. Este temporal también ha provocado inundaciones y caídas de árboles, dejando sin luz algunas colonias. Sin embargo, no hay heridos, dijo la alcaldesa de la región, Ima Colón. La nueva reina del pop, Taylor Swift, publicó el emotivo tráiler de su nuevo documental, Miss Americana, donde la compositora de Shake It Off se muestra como nunca antes. El filme está dirigido por la ganadora del Emmy, Lana Wilson, y fue estrenado este jueves 23 de enero en el Sundance Film Festival en Utah, para posteriormente ser publicado mundialmente en Netflix el 31 de enero. El filme narra parte de la vida de la estadounidense, revelando detalles íntimos de su vida profesional y personal. Uno de los momentos más crudos y difíciles que veremos en Miss Americana será sobre la enfermedad que padece la mamá de Taylor, Andrea Swift, quien ha tenido cáncer en 2 ocasiones, pero que durante el tratamiento de este le descubrieron un tumor cerebral. Taylor Swift siempre se ha caracterizado por ser una de las artistas más activas en redes sociales cuando se trata de promocionar su trabajo. Pero en lo que se refiere a su vida familiar y amorosa, es muy reservada. Estas fueron las 4 noticias de la semana. Nos vemos en el próximo Eleven News.